votado que sí al punto número uno y punto número dos, porque entendemos que este grupo parlamentario, este Parlamento, tiene que ser reivindicativo e inconformista con los fondos que vengan hasta nuestra comunidad y, evidentemente, demandar lo que entendemos que es justo y es necesario para poder desarrollar políticas activas de empleo que frenen la escalada del desempleo y que nos ayuden a reducir esas tasas. Y respecto al punto número tres, hemos votado en contra porque, a tenor de las experiencias muy recientes de los programas que propone el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, no han demostrado ser generadoras de empleo, que es el verdadero objetivo que se pretendía, tanto con el Plan E1 como con el Plan E2. Hemos votado que no a ese punto número 3, porque, salvo el milagro calasparreño, en donde parece ser que fue la única ciudad de toda España en donde se invirtieron bien en infraestructuras y además ha sido generador de empleo, aunque los números digan lo contrario en las estadísticas del INEM, evidentemente el resto del país se ha demostrado que no era generador de empleo. Hemos votado que no porque no podíamos apostar por un modelo como el del Plan E, que no es que lo diga el Partido Popular, no es que lo digan nuestros prejuicios ideológicos, es que lo dice el Tribunal de Cuentas, que creo que no es sospechoso de nada, que fue un plan absolutamente inservible y que no generó empleo y que, por lo único que todos los ciudadanos de este país lo recuerdan, es por los 37 millones de euros que nos gastamos en carteles. Por tanto, no podíamos votar a favor, señor presidente. Gracias.